No, apenas. Ya viene lo principal del servicio, ¿verdad? La papa. Un servicio sin palabra, pues no es especial, hermano. ¿Verdad? Pero antes del servicio, ¿qué le parece si recogemos una ofrenda para la gloria del Señor, ¿verdad? Ya nos hemos gozado, ya nos hemos alegrado. Y Dios también ama al dador alegre. Que no se le apague el gozo al oír que viene la ofrenda, sino al contrario, sigamos contentos. Pero antes de ofrendar, ¿qué le parece si oramos por su ofrenda? Que Dios bendiga lo que Dios disponga en su corazón. Amén. Inclina su rostro. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora una vez más, porque tú, Señor, has podido manifestarte en nuestras vidas. Venimos delante de ti presentándote esta ofrenda. Bendice, Señor, aquel que da con un corazón sincero, dispuesto para tu obra. Señor, que no le falte, mi Dios, nunca el sustento en su hogar. Bendice su entrada y su salida, Señor, en todo tiempo. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en este tiempo. Señor, te pedimos que bendigas y multipliques esta ofrenda para la gloria de tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Aquí, hermano, lo hacemos caminar. Aquí va a estar, y si usted gusta dar su ofrenda, pase al frente, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Dónde está tu suéter? No, that's for mommy. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, hermano, ahora sí vamos a disponer en nuestro corazón, ¿verdad? Con un oído dispuesto a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? No está cansado, ¿verdad? No. Listo para unas dos horas de palabra de Dios. ¡Aleluya! Así vamos a estar recibiendo a nuestro hermano Efraín Becerra desde la ciudad de Bellflower, California. Trayendo nuestro mensaje de la palabra de Dios. Y nosotros con deseo de recibirlo. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Damos la gloria al Señor esta noche. Alábale. Aleluya. ¿Cuántos están gozando en esta noche? Aleluya. Están gozando. Un fuerte aplauso. Señor Jesús, con todos. Aleluya. Estamos en campaña desde el martes. Después fuimos a campaña en Pasadena, ayer en Gaza y hoy acá en Pacoima. Y adiós. ¿Cómo dice conmigo? Pacoima para Cristo. Gloria al Señor Jesús. Venga, hermanos, así como estamos de pie, vamos a ir directamente a la palabra del Señor. Aleluya. Esto huele a vigilia. ¡Ay, adiós! ¡Aleluya! Génesis capítulo 32, por favor. Sí,
Génesis capítulo 32, verso 24 al 30. Hay ocasiones que hablamos más de nosotros que del Señor Jesús. ¿Qué importa que no me conozca a mí? Yo quiero que conozca a Jesús. ¡Aleluya! Dios. ¡Aleluya! Si en esta noche no conoce cómo se llama el predicador, no pierde mucho, pero yo quiero que conozca a Jesús. ¡Alabale! Que conozca a Jesús. ¡Alabale! Y se lleve a Jesús en el corazón, porque Jesús es la respuesta, Jesús es la solución, Jesús es la vida, Jesús, aleluya, es todo para todos. ¿Cuántos dicen amén? Génesis capítulo 32 y el verso 24 al verso 30. La palabra del Señor la leemos de la siguiente manera. Así se quedó Jacob y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hermosa noche. Pero díselo con todo su corazón, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hemos venido a darle alabanza a Dios. Hemos venido a darle la gloria a Dios. Hemos venido a gozar en su presencia, porque solamente en su presencia hay plenitud de gozo. Solamente en su presencia hay vida, hay salud, hay vida eterna. ¡Aleluya! Con ese gozo voy a invitarlo para que ocupe su lugar, ocupe su asiento. Dios bendiga a los que vienen de lejos, a los que vienen de cerca. ¡Aleluya! Amén, amén. Somos uno en Cristo. Aquí hay guatemaltecos, aquí hay salvadoreños, aquí hay mexicanos, aleluya. Pero nos hemos unido con un solo propósito, y este propósito es darle la gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Cristo de la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. En cada reunión tenemos, siempre habrá espectadores y también habrá participantes. Yo no sé cuánto vienen a participar en esta. ¡Aleluya! Porque hay quienes por ahí nada más vienen ahí a pajarear. ¿Verdad? ¡Aleluya! Hoy vienen porque querían ver a su amigo, a su amiguita. Toman esto como, hermano, como una diversión, un entretenimiento. Oh, pero ¿dónde está Jesús? Aleluya, es más que una diversión, es más que un entretenimiento. Ahí está Dios manifestándose para que el hombre sea bendecido, para que el hombre reciba de Dios su misericordia, reciba de Dios sus beneficios. Y a eso hemos venido en esta noche. Amén. Yo pregunto en esta noche, ¿cuántos a través de los tiempos se han esforzado buscando un cambio y no han logrado un cambio? ¿Sabe? Hay mucha gente que dura un año en la iglesia y después se va al mundo porque no cambió. En una ocasión me dijo un hombre, dijo: pastor, dice, yo ya recorrí como unas 10 iglesias y no cambio. Y sabe, la pura verdad, ya estoy bien desanimado porque no he cambiado. ¡Aleluya!
Y así mucha gente duran meses, algunos duran un año, dos años en la iglesia, aleluya, y medio canta, medio no canta, medio se aplaude, aleluya, y termina desanimado y mejor se va otra vez a agarrar la parranda. Y ahí hay mucha gente, aleluya. Allá anda otra vez Julio, otra vez en el mundo. Allá otra vez el Comanche en el mundo. Allá otra vez el Puma. No quiso ser oveja, quiso ser Puma. Aleluya. Oh, pero en esta noche aquí hay un Cristo que sigue cambiando los corazones del hombre, de la mujer. Aleluya. Este que te está predicando en esta noche, hace 21 años todavía era un drogadicto, un borracho, un malviviente. Señor, aleluya. Le preguntan esta noche cómo lograr el cambio. ¿Cómo lograr el cambio? Hay jovencitos aquí, hay jovencitas, hay adultos. Aleluya, con el deseo de cambiar. Por eso está aquí en esta noche, porque quiere cambiar. Ya la gente que no trae en ese, que no quiere cambiar, ya mejor se rindió, se desanimó. Ya dijo, no, pues, al fin y al cabo. Yo creo que eso es puro cuento, eso de la Biblia, eso de la iglesia. Mucha gente termina desanimada y termina diciendo que todo esto es únicamente una pérdida de tiempo, porque no logró el cambio. Pero usted y yo que hemos logrado el cambio, hay un testimonio, hay una evidencia, aleluya, de la obra de Dios en nosotros. Podemos decir en esta noche que no ha sido en vano el reunirnos. Porque la obra de Dios se puede manifestar en nuestra vida. Cuando dice gloria a Dios en esta noche. Aleluya. Si usted pudiera cambiar algo en su vida, ¿qué cambiaría? Algunos dirían que algún hábito. Otros quizás su temperamento. Otros quizás una actitud negativa. O etcétera, pero ¿cómo lograr el cambio? ¿Cómo lograr el cambio? Muchos de ustedes ya hemos hecho muchas cosas. Algunos hasta han ayunado una semana, dos semanas, y no han cambiado ni aún ni ayunando. Porque el ayuno no te va a cambiar. Ni aún la oración te va a cambiar. Te va a cambiar cuando tú tienes un encuentro. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero decirles en esta noche, amigos, hermanos, el cambio es necesario para el crecimiento. Si no hay cambio, no hay crecimiento. En otras palabras, es indispensable el cambio. El cambio trae progreso. El cambio trae crecimiento. El cambio trae avivamiento. ¡Alaba a Dios! ¡Alaba a Dios! ¡Alaba a Dios! ¡Aleluya! Si queremos mantenernos frescos, progresando, debemos seguir creciendo y cambiando. Si una persona que tiene años y años y años, y en lugar de ir mejorando, va empeorando, ese no es crecimiento. Eso se llama regresión al viejo hombre. En Cristo dice que el cristiano o el justo es como la luz de la aurora, que tiene que ir en aumento y en aumento, hasta que la gloria de Dios resplandezca nuestra vida. ¡Aleluya! Debemos seguir creciendo y cambiando. Nunca vas a experimentar un crecimiento si no hay un cambio. El cambio produce crecimiento. ¡Aleluya! Dije, el cambio produce crecimiento. No hay cambio, no hay crecimiento.